Esta leona subestimó a las hienas. Estaba claro que ya les había ganado más de una vez. Pero esta vez la leona se acercó demasiado a la guarida con las crías. Así que toda la manada de hienas se le echó encima. Las hienas rodearon a la leona y le hicieron saber que se había equivocado al elegir a sus enemigas. Te mostraremos otros casos de animales que cometieron errores similares y terminaron pagando por ello. El oso es un poderoso depredador, y un par de osos es un pequeño ejército al que no se puede detener. Eso es lo que pensaron estas bestias cuando irrumpieron en el territorio de esta casa. Las bestias se equivocaron. Un pequeño proyectil cargado de pura rabia estalló hacia ellos. El bulldog francés es 10 veces más ligero y pequeño que los osos. Pero su determinación provocó un auténtico shock en los animales del bosque. Aunque el oso detuvo fácilmente al bulldog con sus zarpas, el perro no se asustó y continuó su ataque. Consiguió agarrar bien a los osos, y estos decidieron que sería mejor huir rápidamente que luchar contra este pequeño berserker. Lo más sorprendente de todo fue la agilidad del pequeño perro, que no solo corrió entre las patas de los osos, sino que también se ocupó de dar mordiscos cortos y dolorosos. Es estupendo tener un protector así. ¿Por qué crees que se retiraron los depredadores? ¿Quizá pensaron que el bulldog tenía rabia? ¿O realmente les asustó la reacción del perro, mucho más violenta de lo que esperaban los depredadores salvajes? Comparte tu opinión en los comentarios. Los elefantes suelen comportarse de forma reservada y noble. Deambulan por la sabana en busca de comida y evitan la violencia innecesaria. El rinoceronte es otra cosa. Son extremadamente fáciles de provocar en una pelea, especialmente si se trata de una hembra con una cría. En este caso, el rinoceronte se convierte en una bola de irritabilidad, dispuesta a arremeter contra cualquier animal sin motivo alguno. Pero atacar a este elefante resultó ser un gran error. Este gigante ha pasado de ser un flemático tranquilo a un feroz luchador capaz de acabar fácilmente con cualquiera. El rinoceronte pesa unas 4 toneladas, pero es tan fuerte que derriba fácilmente a un adversario. Lo sacude como si fuera una fregona para el piso, le hace pisotear a su propia cría y luego casi lo ahoga. Cuando en los cursos de defensa personal empiecen a decirte que el tamaño no lo es todo, muéstrales este vídeo. El tamaño importa mucho. Pregúntale al elefante. El impala no tiene ninguna oportunidad contra la leona. Si al menos engancha a la gacela con sus garras, la abatirá enseguida. Pero el impala no le da al depredador ni siquiera la oportunidad de hacerlo. Salta de su posición y parece no tener tiempo de esperar de la aceleración del depredador. Pero a la velocidad del rayo, el impala realiza la maniobra más famosa. A toda velocidad cambia la dirección de su carrera y esquiva al enemigo. La precisión quirúrgica del impala es digna de un me gusta, ¿no? Los macacos están acostumbrados a que huir a un árbol sea la forma universal de evitar cualquier problema. ¿Atacado por una hiena? No hay problema. Un par de saltos y el depredador moteado no le hará nada al primate en el árbol. ¿Pueden los tigres trepar a los árboles? El macaco solo pudo reírse. Los pesos pesados como los leones o los tigres no tienen acceso a las delgadas ramas de los árboles. Incluso se puede sentir lástima por este gato rayado, que se ha caído al suelo y se ha quedado sin su almuerzo. Pero subestimar al leopardo resultó ser un gran error. El último error en la vida de este primate era decidir que huir a lo más alto del árbol le salvaría. El leopardo demostró ser tan ágil que fue capaz de saltar hacia las ramas más delgadas. El gato hizo una acrobacia en el aire cuando el mono intentó esquivarlo y saltar a otra rama, y se ganó el almuerzo. El leopardo resultó ser tan fuerte que no solamente podía caer al suelo desde la altura de un tercer piso sin hacerse daño, ni siquiera podía soltar la presa de la boca. No te burles de los leopardos. Ni siquiera las aves pueden sentirse seguras anidando en las copas de los árboles. Las aves establecen sus nidos donde las ramas son demasiado delgadas incluso para algunas serpientes. Pero eso no detendrá a un leopardo. El gato es tan ágil que parece controlar su peso. Bueno, o la gravedad.
No hay que subestimar al leopardo. Una importante lección de vida para cualquier matón. Si quieres atacar a alguien, aunque la víctima parezca indefensa, piensa en quiénes son sus amigos. Puede que esta gallina no sea capaz de enfrentarse a un halcón, pero es excelente haciendo amigos. Cuando el ave rapaz se abalanzó sobre ella, toda la granja corrió a rescatarla. Otra gallina se apresuró a atacar al halcón sin miedo. Y luego se les unió una cabra. Todo un peso pesado para una rapaz relativamente pequeña. Juntos prácticamente pisotearon al insolente halcón, que se había equivocado como nunca en la elección de su presa. Tanto trabajo en equipo merece un me gusta, ¿verdad? Este es probablemente el enfrentamiento más épico entre dos oponentes iguales que hemos visto en mucho tiempo. Un tigre decide atacar a un oso. Un plan arriesgado en sí mismo. Pero el panterino más grande del mundo tiene bastantes posibilidades de éxito, sobre todo por la experiencia de enfrentarse a quienes están en su misma categoría de peso. Los tigres embisten a los otros gigantes y luchan ferozmente entre ellos. Así que las ganas de comerse un oso no son tan extrañas. Excepto que el tigre subestimó la voluntad de vivir y la terquedad del depredador cascorvo. El oso no solamente se defendió, sino que empezó a contraatacar tan ferozmente que el tigre tenía cada vez menos oportunidades a cada segundo que pasaba del duelo. Al mismo tiempo, debemos admitir que el tigre evaluó correctamente sus posibilidades. Tenía todas las ventajas. Por supuesto, ambos son pesos pesados, pero el gato es más grande. Ambos tienen tácticas eficaces y utilizan sus garras y colmillos cuando quieren acercarse a la parte vulnerable de la presa. Pero el tigre es el más duro de los dos. Ambos son monstruosamente fuertes. Pero el tigre también es más fuerte en este campo. Sin embargo, en contra de todos los cálculos, el oso sale victorioso. Sí, el tigre está vivo y relativamente ileso. Pero el oso consigue defenderse y en una larga y tensa lucha obliga al agresor a retirarse. Si una lagartija se siente amenazada, puede deshacerse de la cola y huir. Pero el mapache es consciente de este truco. No presta atención a la cola del reptil y la agarra por el cuerpo. La lagartija subestimó claramente la capacidad de aprendizaje del mapache. Tampoco hay que subestimar el poder de este carismático animal con una simpática máscara. Ese es el error que cometió un gato silvestre. Pensó que el chiquitín bien alimentado con la cola esponjosa sería una presa fácil y nutritiva. Pero no lo era. El mapache se enfadó y se lanzó él mismo a un valiente ataque frontal. El gato lo pasa mal, se menea constantemente, intenta escapar del agarre, se retira. El mapache no teme el contraataque del gato y se mantiene obstinado en la lucha, aunque le amenacen con peligrosos zarpazos. Pero el gato no quiere quedar atrapado en las fauces del mapache. Pero lo más sorprendente es que cuando el gato silvestre ya se ha dado la vuelta para huir, el mapache empieza a perseguirlo, como si dijera, «Escucha, tú, ven aquí y hazlo otra vez. Vamos, ¿a dónde vas?». Este es el caso en el que el matón se topa con un luchador relativamente pequeño pero frenético. La ardilla es un simpático roedor vegetariano. Su esponjosa cola, su pelaje rojizo, su hocico, sus bonitos ojitos y su habilidad para recoger nueces con las patas delanteras la convierten en uno de los habitantes más encantadores tanto de los parques urbanos como de los bosques. Bueno, las ardillas tienen otra ventaja. Si los psicólogos de moda tienen razón en lo de aceptar el lado oscuro, signifique eso lo que signifique, las ardillas son un excelente ejemplo de éxito en este empeño. Es que aunque adorable y bondadosa, la ardilla definitivamente tiene un lado oscuro. Es una guerrera loca
que ataca todo lo que no le cae bien. ¿Sorprendente? Pero así es. Una ardilla puede ser la primera en atacar a una serpiente venenosa. Y eso que el reptil ni siquiera ha intentado morder al roedor. A la ardilla no le gustó su presencia. Esto es todo. Y eso que la serpiente es varias veces más larga y un solo mordisco bastaría para detener el corazón del roedor. ¿Crees que esto le causa dudas a nuestra peluda heroína? ¡Claro que no! Simplemente pisotea a la serpiente con su furioso empuje y velocidad. Si una ardilla puede con una cáscara de nuez, con más razón puede con el cráneo de un reptil. La serpiente se queda conmocionada. Es evidente que no esperaba enfrentarse a una oponente tan fuerte en esta aparentemente inofensiva ardilla. Esta peludita puede incluso enfrentarse a una cobra. También utiliza sus patas delanteras en la lucha, con las que puede agarrar firmemente al objetivo. La ardilla actúa de forma increíblemente activa y pasa de la esquiva al contraataque casi a la velocidad del rayo. Es difícil ver lo rápido que se mueve esta luchadora peluda, una proeza para un animal que cabe en la palma de una mano. Porque alimentar a las ardillas no era una bonita tradición familiar, sino una especie de tributo. ¡Oh, poderosa señora ardilla! Reciba estas nueces como ofrenda, pero no nos toque, por favor. ¿Te hace gracia? A estas serpientes no. Subestimar a la ardilla fue el mayor error que cometieron estos reptiles venenosos. Sin embargo, no es invencible. Ardilla había subestimado a su oponente. Pensó que podría burlar y dejar atrás fácilmente a un depredador felino. Pero por algo se les considera uno de los cazadores más eficaces. La bestia se lanza por su presa y no tiene problemas para atraparla. Parece que esta persecución era solo por diversión. ¿Sientes lástima por la ardilla o estás a favor del depredador? Responde en los comentarios. Cuando se trajeron mangostas a América para luchar contra las serpientes de cascabel, resultó que los depredadores asiáticos que luchan a la par que las cobras eran inferiores a las serpientes americanas en velocidad. Bueno, las mangostas hubieran tenido que aprender de los ratones. De la rata canguro de Australia, para ser exactos. Créenos, este roedor es realmente extraordinario y te sorprenderá. Probablemente sea un pariente de la rata astilla. Es capaz de esquivar serpientes a la velocidad del rayo, no solo una vez, sino varias. Solo hay que ver la altura de su salto. Si un ser humano fuera capaz de tales proezas, podría saltar al tercer piso de una casa y esquivar una bala sin correr. Un ratón que cabe en la palma de la mano puede saltar instantáneamente por encima de la cintura de un adulto. ¿Crees que eso es todo? Claro que no. El ratoncito fue tan valiente que no solo esquivó otro ataque de la serpiente, sino que incluso le devolvió el golpe. Es improbable que incluso un campeón de karate repita esa hazaña. Escapar de un golpe y al mismo tiempo girar en el aire para golpear a la serpiente en la cabeza con las dos piernas. Así, el roedor puede cambiar su dirección en movimiento justo en el aire y girar para asestar un golpe realmente fuerte. El reptil está claramente conmocionado. En el futuro, debería elegir con más cuidado sus oponentes. Las imágenes a cámara lenta muestran que el golpe aturdió a la serpiente, que ni siquiera tuvo tiempo de cerrar la boca durante la caída. De hecho, después de ganar, el ratoncito también humilló a la serpiente lanzándole un puñado de arena directamente a los ojos. En el eterno enfrentamiento entre perros y gatos, la ventaja casi siempre la tienen los perros. Suelen ser más pesados, más fuertes y también capaces de trabajo en equipo. Así que parece que esta gata no tiene ninguna oportunidad. Por suerte, él, su superhéroe, aparece en el último momento. Un gato ataca a toda una jauría de perros y gracias a su furia y a sus garras consigue ahuyentar al enemigo. El gato echa a los perros que no quieren sentir sus garras en los ojos. Y cuando los perros se han recuperado un poco y están listos para contraatacar, el enemigo ya ha escapado con su amada. Un verdadero caballero. La gata madre también es capaz de tales hazañas. Esos perros querían hacerle daño a su bebé.
Bueno, no sabían con quién se estaban metiendo. Primero la gata repelió el ataque al bebé y luego empezó a perseguir a los tres perros. Pero no hay que pensar que gatos y perros se odian solo porque pertenecen a una especie rival. Este gato fue testigo de cómo un perro forastero atacaba a un perro que pertenecía a su familia. Gran error. El agresor no sabía que este gato era un verdadero protector de la casa. Chocó con todo su cuerpo contra el perro forastero y salvó a su peludo amigo. El emú es un ave de aspecto gracioso, pero en realidad es uno de los plumíferos más peligrosos del planeta. A primera vista no es especialmente impresionante, pero su forma física es suficiente para luchar de igual a igual contra los mayores depredadores. Los exploradores de la fauna silvestre necesitan escudos totalmente metálicos para trabajar con el emú. Tan aplastante es la capacidad de ataque del ave. Pero lo más importante es su amor honesto, puro e imperecedero por la lucha. Este no necesita que lo provoquen. Él mismo empezará a meterse contigo. Cualquier criatura que no le guste es un objetivo potencial. El emú no patea a esta oveja. Por desprecio, el ave simplemente le picotea la cabeza. Y este emú caza al perro. Fíjate en la forma en la que el ave se cierne sobre su presa. Está claro que el perro no se dio cuenta de lo que estaba pasando. Aparece un monstruo emplumado que le mira a los ojos y corre tras él con claras ganas de partirle el cráneo. Esto no es un incidente aislado. Aunque el emú es más alto, el perro es más pesado y teóricamente más fuerte. Excepto que al ave no le importa que estén en diferentes categorías de peso. Quiere demostrar que el perro pertenece al rincón más alejado de la perrera. Es mejor mantenerse fuera de la vista del emú. Un ganso no tiene garras enormes ni un pico curvado y afilado como un águila. No tiene las impresionantes proporciones de un avestruz o un cóndor. Pero todo ganso es un guerrero de corazón. Este perro no está tratando de hacerle daño a un ganso. Al contrario, intenta detener noblemente a la agresiva ave, ya que hay que proteger la propiedad de su amo. Pero el ganso no comprende la buena voluntad del perro. Pasa al ataque, y al ganso no le importa que sea un alabai, un perro de pastoreo criado para protegerse de los lobos. El ganso pasa al ataque, recibe un par de golpes, pero luego se levanta y vuelve corriendo al combate. Parece que ha visto unos cuantos episodios de Naruto, y ahora está convencido de que lo más importante en la batalla es no rendirse. No sabemos exactamente qué inspira a esta formidable ave. Aunque el perro tiene una clara ventaja, el acercamiento del ganso está dando sus frutos. El enorme perro se retira. Subestimó la terquedad y la determinación de un ganso común. Vale, ¿y qué pasaría con alguien más grande? Este ganso se opone a que su familia sea desplazada de su rincón favorito de la orilla, así que se lanza al ataque contra todo un rebaño de vacas. Incluso una sola vaca es un par de cientos de veces más pesada y varias veces más fuerte que el ave. Podría pisotearla sin problemas. Ni los aletazos ni las mordeduras de ganso constituyen una amenaza grave para estos animales. Pero a pesar de estos hechos, las vacas no pueden desalojar al ganso. Las ataca y las ahuyenta. Es increíble. Su hembra se limita a observar cómo su pareja dispersa fácilmente a las enormes adversarias. ¿Para qué interferir? Ya confía en él. ¿Y sabes qué? Tienes razón. El ganso va valientemente a la batalla y los gigantes herbívoros se retiran. Intentan contraatacar a la insolente ave, pero su embestida es más fuerte que un muro de piedra. Nunca debieron subestimar a su adversario. Toda la vida de un ganso parece ser una búsqueda inútil de un adversario digno. Mira esta valiente ave. Está persiguiendo a dos tigres. Los gatos se sorprenden ante la valentía de este exterminador con plumas. Es entonces cuando la audacia salva las vidas. Cada uno de estos matones rayados podría acabar con el ganso de un solo golpe. Pero el ave extiende sus alas y ataca. Los tigres no tienen más remedio que retroceder.
temiendo el ataque, pensando que la fuerza del impertinente ganso es mucho mayor de lo que es. No hay que tomar al ganso como ejemplo, pero la confianza en uno mismo y la fortaleza pueden salvarnos en una situación crítica en la que la fuerza física no es suficiente. Con poderosos golpes de sus alas, el ave aturde al enemigo y le hace temblar. Y nadie querría encontrarse con el tenaz pico de un ganso. Es curioso, cuando los tigres decidieron atacar al ganso, primero lo subestimaron, y cuando entraron en pánico y comenzaron a retroceder, lo sobreestimaron. ¿Has tenido historias similares en tu vida? Compártelas en los comentarios. ¡Por fin! El ganso ha encontrado un adversario digno. Te sorprenderá, pero el único animal que pudo defenderse de este loco con plumas fue el elefante. Sí, has acertado. Hay que ser literalmente el animal terrestre más grande del mundo para darle una pelea decente a un ganso corriente. Estos dos adversarios son dignos el uno del otro. No hay más que ver esta batalla de titanes. El ganso ataca al elefante. Pero a diferencia de los tigres y otros animales grandes, nuestro héroe resiste la embestida y contraataca él mismo. Utiliza su tronco e incluso da la espalda a su adversario. Esto debe ser algún tipo de golpe de karate. Asombrosa habilidad de ambos oponentes. Este es el caso en el que ambos animales subestimaron a su oponente, pero ninguno de los dos se echó atrás. La pelea parece ridícula. Un elefante de varias toneladas intentando agarrar un ganso que un hombre adulto podría levantar con una mano sin mucho esfuerzo. Pero ya sabemos cómo son estas aves en acción. La valentía del elefante inspira verdadero respeto, ¿no te parece? Por cierto, hay cierta sensación de respeto mutuo entre los adversarios. Como si estuvieran en un torneo y quisieran mostrar todo su arsenal. O tal vez el elefante solo quiere encontrar por fin la forma de echar al ave loca de su territorio. A los cocodrilos les gusta atacar desde emboscadas, pero este facocero vio al depredador justo a tiempo. Y cuando el reptil se lanzó, el facocero no tuvo problemas para esquivar el mordisco, saltar por encima del enemigo y huir. El cocodrilo quedó pasmado, pero al menos se mantuvo en la condición de depredador. Este cocodrilo se creía claramente un auténtico monstruo, temido por todos en África. Pero no. Resulta que no por todos. He aquí una mejor ilustración de las palabras. Hombre, te has equivocado de barrio. Los enormes hipopótamos sacaron al cocodrilo del agua y empezaron a darle patadas como si fuera un balón de fútbol. Para ellos no es un depredador, sino una presa. ¿Tú también odias que te quiten la comida del plato? Bueno, estamos en contra de la violencia, pero hay que admitir que es el rinoceronte quien sabe proteger los límites personales. Cuando el facocero no hizo caso de la primera advertencia, recibió una inusual experiencia de vuelo en lugar de una porción de hierba fresca. El rinoceronte no acabó con él, simplemente le dio una lección espectacular y claramente eficaz cuando lanzó al facocero hacia arriba de un potente golpe. Los pelícanos son unos auténticos forajidos. Normalmente sí comen peces, que capturan elegantemente al vuelo en sus enormes picos, recogiendo el agua. Pero un pelícano también puede almorzarse, por ejemplo, a una paloma distraída. Al parecer, el estrecho contacto con las principales pandilleras costeras, es decir, las gaviotas, ha dado sus frutos. Los pelícanos se pusieron malos y empezaron a merodear. Pero esta ave claramente eligió mal su presa. ¿Sabes lo que tuvo que hacer esta capibara para escapar al agresor plumífero? Exactamente nada. El pelícano se acercó varias veces a su supuesta presa, pero no consiguió hacerle ningún daño. Ni siquiera levantarla. El roedor parece mirar al pelícano como basura. Los ataques del ave no eran más que un ligero mensaje para este regordete y adorable animal. Ahora el pelícano estará plagado de complejos. Su opinión de sí mismo como formidable rapaz ha sido pisoteada.
Cualquier boxeador te lo dirá. El manejo de tiempo es muy importante en una pelea. Hablamos de la importancia de elegir el momento adecuado para golpear. Bueno, el manejo de tiempo de esta tortuga es excelente. Cuando un caballo siente curiosidad innecesaria, el reptil se pone a la defensiva y en el momento justo le da un mordisco inesperado. Ni un perro grande que acuda al ruido, ni la continuación del ataque del caballo tiene ningún efecto sobre la tortuga. Pero cuando contraataca, su golpe provoca el pánico en animales 10 veces mayores. Mira el pánico al que este reptil ha llevado a sus oponentes. Parece que por fin hemos encontrado un luchador para el que la diferencia de tamaño no es un obstáculo para ganar la batalla. ¿Podría una tortuga provocarle un infarto a un elefante? ¿Qué te parece? Responde en los comentarios. Nunca te acerques a un caballo por detrás. Puede tener las consecuencias más desagradables, ¿no lo crees? Aprende de los errores de los demás. La leona decidió hacer caso omiso de esta lección y recibió un doble golpe en la mandíbula. En lugar de conseguir la cena, quedó fuera de combate. ¡Qué dramática fue su caída! Una potente patada de cebra acabó con la gata depredadora. Quedar atrapado en las fauces de un cocodrilo es un final aterrador para la mayoría de los animales. Para esta tortuga, aquí es donde se parece a una chica en una mala cita, esperando a que termine para que él se vaya y ella pueda disfrutar de la cena que pidió. Está claro que no le impresiona el cocodrilo. Era incapaz de tragarse entera a una tortuga tan grande. Y aunque la fuerza de compresión de sus mandíbulas es enorme, el caparazón no tiene problemas para resistir todas sus embestidas. La tortuga incluso parece alejarse con cierto desdén. ¿Qué? Antonio, ¿y eso es lo mejor que puedes hacer? Esperaba más de ti. El cocodrilo también se sorprende. Sus mandíbulas nunca le habían fallado, pero ¿qué dijo Tony Stark? A veces pasa. Una de cada 5, ¿no? En general, no se meten con las tortugas. A menudo son subestimadas por otros animales, pero parece que el mito de su lentitud no es más que un hábil movimiento estratégico. Simplemente así adormecen la vigilancia de las víctimas en potencia, como esta paloma, que no esperaba el instantáneo lanzamiento del reptil. Como resultado, la tortuga atrapó al ave para cenar. Resulta que la tortuga es una de las luchadoras más duras del mundo de la fauna silvestre, y se le suele subestimar. Este pato estaba nadando con sus polluelos cuando una tortuga carnívora decidió atacar a uno de ellos. El ave adulta defendió inmediatamente a su cría, y eso es natural, pero cometió el error de abalanzarse sobre la tortuga en un ataque frontal. Aunque el reptil es mucho más pequeño, su pico resulta tan fuerte que la tortuga agarra inmediatamente a su adversario y lo sacude como si fuera un trapo. El polluelo pudo escapar porque la tortuga se puso a pelear con su mamá pato. Ahogar a un pato es muy difícil, pero la tortuga demostró ser testaruda y cruel. Siguió sacudiendo el ave y no la soltó durante tanto tiempo que el ave quedó exhausta. Y no había nada que pudiera hacer contra un oponente tan bien protegido por su armadura. El ave probablemente sobrevivió y pudo reunirse con su familia, pero recordará esta lucha para siempre. A las tortugas les encanta pelear. Este reptil no intenta comerse al perro. La diferencia de tamaño es demasiado grande. La tortuga no caza una serpiente enorme. Simplemente ve a alguien que no le cae bien y se pone a pelear. Parece que estos reptiles a veces se olvidan del hambre y abandonan la comida para darle una lección a sus enemigos. Se dice que un samurái no tiene una meta, solo un camino. Curiosamente, eso se aplica a las tortugas. Si crees que su caparazón es solo para esperar a que pase el peligro, quedarse quieta y luego seguir a lo suyo, te equivocas. Al parecer, la tortuga siente su impunidad gracias a su armadura. Por eso ataca a las vacas. Y para una tortuga, estos bóvidos son como Godzilla para ti. Y nada, el reptil no muestra el más mínimo miedo. O tal vez es solo una criatura viciosa.
pero en cualquier caso, su espíritu de lucha inspira respeto. Aunque la tortuga no tiene largos colmillos, su pico es tan poderoso como un martillo de guerra. Hasta el león queda pasmado del descaro de la tortuga al atacarle primero. Parece irreal, pero frenética con su ímpetu, la tortuga alejó del agua a un enorme león 200 veces más pesado. Esperemos que después de lo que has visto, no acuses al rey de las bestias de cobardía. Quizá algunas de sus cicatrices de batalla no sean las marcas de las garras de otros leones, sino de los dientes de monstruos tan pequeños. Nunca debes subestimar a este Yu Jiwei. ¿Recuerdas lo que le pasó a Tai Lun? Parece que los creadores de este dibujo animado saben mucho más de zoología de lo que parece. Hablando de Kung Fu, ¿qué estilo te parece más genial? ¿El del tigre o el de la grulla? Si estás del lado de los gatos rayados, tenemos una sorpresa para ti. Esta plumífera resultó ser una luchadora muy dura. Los maestros chinos se inspiraron claramente en episodios como este cuando crearon su arte marcial. Al principio el ave intentó retirarse, porque prefiere paz y armonía. Pero si tu oponente no comparte estos valores, puedes darle un puñetazo en la cara. Fue una lógica de hierro la que permitió a la grulla sobrevivir e incluso sentirse bastante cómoda en un recinto con dos tigres adultos a la vez. El aleteo de sus enormes alas no puede causarle grave daño a los tigres, que pesan un cuarto de tonelada cada uno, pero les distraen. Para que la grulla pueda asestar un potente golpe de pico directo a la cabeza, como si fuera una espada. Los macacos solo parecen pedigüeños simpáticos e inofensivos. Estos primates lucharán más que los lobos por su comida. Aquí un perro bastante grande pensó que podía quitarle un bocado a un pequeño macaco. Subestimó su codicia y el espíritu de equipo de la manada. Estos animales se pelearán entre ellos por cada trozo de comida. Pero si llega una amenaza exterior, la atacarán en equipo. Así que el perro tuvo que luchar contra varios macacos a la vez. Bien hecho. El perro ha sido capaz de escapar de los enemigos sin recibir heridas. Eso ya es un logro. Pero no volverá a subestimar a sus enemigos. El oso polar es el mayor depredador terrestre de los tiempos modernos entre todos los mamíferos. Sobre sus patas traseras, este monstruo puede elevarse hasta 3 metros por encima del suelo. Y los datos no confirmados dicen que algunos machos pueden llegar a pesar alrededor de una tonelada. Si una presa queda atrapada en las garras de un oso polar, tiene pocas o ninguna oportunidad. Los enormes pinípedos, capaces de destrozar vehículos, se asustan al ver a este depredador. Atacar a una manada de elefantes marinos es como pelear con gatitos para ti. El oso polar no le tiene miedo al frío. Es el frío el que le tiene miedo al oso polar. Pero resulta que la lealtad al amo puede obrar verdaderos milagros. Este perro es grande y fuerte, pero para un oso polar es como una bicicleta para un camión. Un depredador más grande podría simplemente pisotear a un oponente así. ¿Qué es esto? El perro ha encontrado el único punto débil del oso y lo agarró justo por ese punto. Resulta que la nariz de este depredador gigante es un lugar muy sensible. No está cubierta por una gruesa capa de tejido adiposo o pelaje. Así que cuando el perro lo agarró con sus colmillos, detuvo incluso a semejante gigante. Fue entonces cuando el oso subestimó al enemigo y se metió con el oponente equivocado. No se le puede culpar. ¿Quién esperaría que un perro peleara tan duro? Eso sí que es un luchador con clase. La confianza en uno mismo, la concentración y la habilidad son los tres pilares sobre los cuales se establece el éxito táctico de cualquier luchador. Mira estos roedores. Resulta que son como hobbits. Regordetes y amables a primera vista, pero formidables luchadores cuando se les necesita. Su resistencia es algo envidiable. Mira este épico enfrentamiento con el lince. Parece un antiguo guerrero con la postura de un auténtico oficial. Mira esa postura aristocrática. Esa mirada fría y despectiva ante el peligro.
cuando te ataca toda una jauría de perros. ¡Qué resistencia! Pero resulta que no es la calma increíble de una criatura que está preparada para morir. No, forma parte de su táctica de lucha. Los perros subestimaron al enemigo. Resulta que el pequeño extendió las piernas y sacó pecho para poder reaccionar con la velocidad del rayo a cualquier intento de hacerle perder el equilibrio. Una vez que los perros pasan de la intimidación a la acción y se abalanzan sobre el pequeño, el roedor no se rinde, sino que pasa al contraataque. Esta es la furia que nadie esperaba de él. Estos perros subestimaron claramente al enemigo, que resultó ser un auténtico guerrero. ¡Mira cómo se defiende! ¡Con qué fervor! Y sin embargo, el pequeño actúa de forma calculada y eficaz. En relación con su tamaño, los perros son como un lobo enorme de esa película sobre Thor. ¿Recuerdas? ¿Cómo reaccionarías ante semejante monstruo? Esta hermosa persecución se ve increíblemente épica. La liebre es más rápida que los lobos, pero estos también tienen una velocidad tremenda y están tratando de agotar a su presa. Los lobos son capaces de trabajar en equipo. La liebre cree que está casi fuera de la trampa, pero prácticamente cae en la boca de un depredador. Solo una agilidad increíble le permite a la liebre escabullirse de los colmillos del lobo. Bueno, los lobos perdieron la oportunidad, pero ¿qué puede hacer un lince, un depredador solitario? Resulta que la liebre subestimó a su oponente y pagó el precio. No sabía que las almohadillas de las patas de los linces funcionaban como raquetas de nieve. Gracias a esta ventaja, el gato pudo alcanzar a su presa. Hace unos 60 años, la gente se sorprendió por una fotografía del artista Salvador Dalí paseando a un oso hormiguero, su mascota. Pero ahora, lo sabemos, no fue un capricho de un artista, sino un bien pensado cálculo. Porque en una pelea, un oso hormiguero vale más que tres Doberman. Es increíble, pero estos animales aparentemente torpes son auténticos matones. Les encanta meterse en una pelea. ¿Es la primera vez que lo oyes? Pues bien, para muchos otros animales es una sorpresa y además muy desagradable. El oso hormiguero se alimenta de hormigas y termitas, es decir, insectos que viven en grandes colonias y construyen enormes nidos. Por eso el oso hormiguero tiene un hocico alargado con una lengua increíblemente larga y pegajosa. Muchos pasan por alto el hecho de que meterse con las hormigas es una tarea que no es para todos, sino para alguien con un sistema nervioso estable. ¿Te has caído alguna vez en un hormiguero y has sentido decenas de dolorosas picaduras en tus partes más sensibles? Bueno, para un oso hormiguero es el pan de cada día. Pero lo más importante es que estas bestias tienen unas garras increíblemente fuertes y grandes para excavar colonias subterráneas. ¿Conoces la excavadora? Es una máquina de construcción. Ahora imagínate lo que pasaría si una motocicleta normal chocara contra una excavadora. Pues ya sabes lo que le pasaría a un depredador de tamaño medio si se choca contra la pata de un oso hormiguero. Los perros no se muestran muy decididos, ya que es la primera vez que ven un oso hormiguero. Pero incluso un hormiguero pequeño es capaz de ahuyentar a un perro grande con su carácter férreo y su extraña postura. ¿Crees que el pequeño tuvo suerte? No, fue el perro el que tuvo suerte. Este es un caso diferente. Un jaguar, uno de los mayores depredadores del planeta, capaz de cazar caimanes y anacondas, yacía tranquilamente en la espesura. Pero al oso hormiguero no le importa. Tiene ganas de armarle una buena pelea a alguien. El jaguar se acerca. El gato claramente subestimó la amenaza y no se dio cuenta inmediatamente de lo mejor que podía hacer, correr y subirse a algún árbol. Así que el oso hormiguero tiene una gran oportunidad de acercarse y golpear al jaguar varias veces, de tal manera que el gato se queda conmocionado por esos golpes. Finalmente el jaguar intenta contraatacar. Se abalanza sobre el oso hormiguero y lo tira al suelo. Pero para este animal, un golpe así es como un abrazo amistoso. Este extraño animal parece disfrutar de tal calentamiento. Al final, el jaguar no tiene más remedio que huir.
El oso hormiguero tiene una piel muy dura y un pelaje resistente que funciona como una armadura dinámica. Pero su arma principal son sus tácticas especiales de combate. Puede asestar golpes individuales con sus enormes garras si quiere atacar. Pero si está a la defensiva, se levanta sobre sus patas traseras. La cola en algunas especies puede servir como equilibrador. En esta posición estable, el oso hormiguero puede permanecer de pie durante mucho tiempo. Y lo más importante, es capaz de girar sobre su eje, por lo que es prácticamente imposible que un enemigo solitario se le acerque por detrás. Desde esta postura, el animal asesta golpes devastadores con sus garras. Las garras del oso hormiguero están unidas en una única y enorme hoja punzante. El animal golpea en un amplio arco, utilizando un balanceo que potencia la ya enorme potencia de sus patas, acostumbradas a cavar. En la Edad Media inventaron armaduras de placas para protegerse de las espadas enemigas. Ni una sola espada podría penetrarla de un golpe directo. Entonces los caballeros empezaron a utilizar poderosos martillos de batalla que tenían una parte para golpear en un lado y una púa en el otro. Esta púa abría el caparazón del enemigo como una lata. Así pues, los golpes del oso hormiguero funcionan de forma muy parecida, como un martillo medieval de púas, y el animal no lanza golpes aislados, sino una rápida serie de golpes de boxeo. Y eso no es todo. El oso hormiguero puede agarrar a un enemigo, engancharlo con sus garras, tirar de él hacia arriba y aplastarlo. Después de eso, empezará a pisotearlo y desgarrarlo con sus garras mientras la víctima está indefensa bajo su peso. Quizá esta graciosa escena sea un ejemplo de lo que significa juzgar mal a un oponente. Algunas aves son tan duras que ni siquiera las barras de las jaulas son un obstáculo para ellas. Como se suele decir, una persona verdaderamente libre sigue siéndolo aunque esté encerrado. Así es este depredador. Estaba comiendo tranquilamente su almuerzo cuando un ave que pasaba por allí decidió que podía quitarle su golosina y salirse con la suya. Error. Con un movimiento rápido como el rayo, el depredador bloquea la cabeza de su presa. Esta es una lección que el ladrón recordará para siempre. Los koalas parecen simpáticos y vivaces peluches de suave personalidad. Pues este individuo claramente no lo es. Arroja violentamente a un hermano suyo de un árbol, quién sabe por qué. Las lágrimas del koala herido son desgarradoras. Bueno, esto debería servir de lección. No hay que juzgar a un koala por estereotipos, como a un libro por su portada. No dejes que los estereotipos sobre los animales te hagan bajar la guardia. Esta gallina pensaba que el gigante que tenía encima era un amable vegetariano. Un estereotipo. Por alguna extraña razón, a este caballo de repente se le antojaron unos nuggets de pollo y empezó a prácticamente aspirar del suelo en busca de polluelos. La gallina está conmocionada. No sabe qué hacer. Es incapaz de proteger a sus crías de este gigante. Y no hay forma de reunir y evacuar a los polluelos a tiempo, ya que están demasiado dispersos. Como resultado, el caballo ha hecho una buena variedad en su menú. ¿Qué caso de animales que se equivocaron de oponente te ha llamado más la atención? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte. Tenemos bastantes cosas inusuales que mostrarte.